Bueno, pues nos vamos a otros temas porque de primera mano le preguntamos a Horacio Palencia cómo ve el proceso de demanda que existe en su contra por supuesto plagio de la canción Mi Razón de Ser. ¿Cómo ha plagiado? Horacio Palencia reveló en exclusiva que continúa el proceso legal contra José Luis Calderón, quien lo acusa de plagio por la canción Mi Razón de Ser. Pues fíjate que los abogados ya están trabajando en eso. La verdad que sí ha sido algo difícil, un dolor de cabeza que yo no esperaba. Pero sí se me hace triste, ¿no? Por el lado de que también por parte de las autoridades, ¿no? Le den entrada a este tipo de personas vividoras, ¿no? Que son oportunistas, ¿no? Para poder querer ganar dinero de forma ilícita. Y obviamente, pues, lo que son las autoridades le tienen que dar, digamos, la atención, ¿no? La atención, porque él se está haciendo la víctima. La situación ya escaló a niveles en los que la familia de Palencia se ha visto afectada. Pues ya demandó a mi papá, demandó a mi hermano, demandó a los abogados de Sergio, a los abogados míos. Yo creo que tiene el récord mundial en hacer demandas a todo mundo. Demandó a la fiscal. Eso no es algo normal, pues, y es donde te digo que las autoridades también, yo me gustaría, como una petición especial, pues que también indagaran más en la vida de esta persona, cómo se maneja esta persona, porque no es la única extorsión que ha querido hacer. Y fue contundente a lo que su supuesta víctima ha insinuado, que el cantautor podría atentar contra su vida. Si pasa una, no sé, una palomita ahí por enfrente, me espero a que pase para no causarle ningún daño. Sí. Entonces imagínate, sí, ya, o sea, padre, amenazar de muerte a alguien, o sea, no tengo necesidad de hacerlo porque confío en que las autoridades van a hacer un buen trabajo y por la vía legal 100% que se solucione esto, ¿no? Entonces, pues esperemos que pronto se arregle, porque la verdad mi mamá está preocupada. Porque es muy intimidante, o sea, el hecho de que la PGR te ande buscando y que haya órdenes de aprehensión y que la Guardia Nacional te diga es de vital importancia que vengas acá con nosotros, que te hagan un examen a ver si no te haces prófugo de la ley, que te vas a otros países para huir de la ley. O sea, son cosas que sí te intimidan, la verdad, sí te intimidan y te psicológicamente sí te... Sí te incomodan, ¿no? A ver, lo último que dijo Palencia, que era sarcasmo, broma, o en realidad la Guardia Nacional lo anda tras de él. Fue obviamente sarcasmo, pero es que sí, no, las personas que lo están acusando no quitan al dedo del renglón y si quieren están exigiendo algo que, como dicen ellos, justicia. Aquí él confesó que en entrevistas pasadas que aquí a lo mejor su error fue no registrarla, pero bueno, están en eso y él puede comprobar que toda la idea de toda la creatividad sí salió de él. Entonces no, vamos pues a, es que, a ver, estamos hablando de Horacio Palencia. Palencia es uno de los grandes compositores. Vamos a ver, ¿qué ha compuesto el otro señor? No, pues no conozco ninguna. Horacio sí. Y exitazos. ¿Qué tal Amor a Primera Vista con Belinda Los Ángeles Azules? ¿Hasta dónde llegó esa canción? No, Horacio tiene todos los elementos para poder comprobar que eso no fue un plagio. Acuérdate, claro, por ejemplo, el proceso legal tan largo que tuvieron, por ejemplo, Carlos Vives y Shakira con la bicicleta, claro, que también fueron acusados de plagio. Incluso Shakira tuvo que ir ante el juez y decirle cómo se le ocurrió y cantó ahí una parte, etcétera. Ha habido cientos y cientos, ¿no?, de este tipo de casos. Y Horacio Palencia yo creo que es uno de los de las personas que menos necesita un recurso. Ya me imagino el juez, señora Shakira, a ver, mueva las caderas. No, pero yo sí como que le aplaudí, le decía, es que yo empecé la canción así porque me imaginé tal cosa. Entonces, ella empezó a demostrar, ¿no?, cómo la hizo. Pero bueno, Horacio Palencia, pues ahí tienes. Ahí está la información.